Hola amigo, bienvenidos a este paraíso, a el Alma del Bosque, el sendero de Alma del Bosque, que realmente es un sendero mágico, porque realmente es el verdadero baño de bosque. Cuando tú entras a este sendero de Alma del Bosque, sientes una energía espectacular, una energía la cual te recarga, la cual se te olvidan los problemas, se te olvida el estrés, y es sensacional para estas personas que están estresadas por el día a día, por los quehaceres normales y cotidianos de la vida. Los invitamos a Alma del Bosque y que disfruten este sendero que les quiero mostrar y que vean la riqueza de la sencillez de la naturaleza. En Alma del Bosque, ¿qué vas a encontrar? Tenemos una diversidad de plantas absolutamente sensacionales, maravillosas, y que realmente han nacido y se han proliferado aquí naturalmente. Unas se han sido sembradas, otras se han reproducido naturalmente. Me interesa todas las plantas que se reproduzcan por esporas, desde los musgos, selaginelas, licopodium, musgos y helechos. Entonces, la idea es de que ustedes vean este maravilloso mundo de todas las plantas que se reproducen por esporas. Y es espectacular porque los tapetes y las tonalidades, las texturas son increíbles, nunca jamás habían sido vistas. Espero que ustedes vean la grandeza de la naturaleza en un pedacito de tierra de Alma del Bosque que fue hecho con mucho amor, con mucha energía. Gocémonoslo. Dentro de las maravillas que les quiero mostrar son diversidad de helechos, como este helecho natural, nació aquí naturalmente. Aquí tenemos otros tipos de helechos que le dicen helecho sarro, bromelias de unos tamaños sin iguales, como las que estamos viendo acá, anturios como este anturio negro, fantástica, preciosa flor. Aquí tenemos una cantidad de mil toniopsis que hemos ido partiendo plantas del invernadero y empezando a introducirlas en el sendero, donde queremos llenar este sendero de mil toniopsis para que ustedes algún día vengan y vean una gran cantidad de plantas florecidas a la vez. Donde tenemos los licopodium, que son unas especies fantásticas que pueden llegar a crecer hasta 3 y 4 metros de largo, donde tenemos bromelias de estos colores fascinantes, preciosos. Las bromelias son importantes en la naturaleza porque allí estas plantas en las axilas de las hojas tienen agua. O sea, cuando llueve, esas aguas acumulan, esas hojas se acumulan de agua, y ahí es donde las ranas ponen sus renacuajitos, sus huevos, y así tenemos un equilibrio y un ecosistema y un hábitat natural para todas las especies vivientes que se encuentran en Alma del Bosque.
Los quiero invitar a que nos acompañen y hagan el tour Alma del Bosque. Alma del Bosque, ¿dónde está localizado? Estamos en La Ceja, Antioquia, Colombia, a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Aquí es donde nosotros tenemos la colección de orquídeas y tenemos este sendero mágico, el cual les queremos presentar para que se entusiasmen, se animen y que cuando quieran venir a ver la colección de orquídeas de Alma del Bosque, pasen por esta belleza de sendero que realmente es un tour que nosotros creamos hace ya 6 años y que está abierta las puertas para que sea un tour privado, totalmente dirigido y acompañado por personas que lo conocen supremamente bien y que los pueden hacer un recorrido ameno, agradable, en muy buena energía. ¿Y es especial para quién? Para todos los amantes de la naturaleza, para personas que manejen un cierto nivel de estrés, porque el objetivo de Alma del Bosque con estos baños de bosque es bajar el estrés y generar buena energía entre las personas que nos están visitando. Los esperamos. Como pueden ver, esto es lleno de detalles de naturaleza. Musgos de diferentes texturas, plantas que florecen estas bolitas rojas, musgos, unas selaginelas de mucho más tamaño, una quebrada, un riachuelo, un sendero que quisimos hacer para que se generara un hábitat ideal. Lo importante y las condiciones que necesitan este sendero para que se mantengan óptimas condiciones es limpieza total, porque las hojas cuando caen al suelo, la hoja genera una sombra y esa sombra me mataría el musgo. ¿Listo? Entonces hay que venir a limpiar este sendero 2 veces a la semana para que sea y se mantenga en excelentes condiciones para que usted, visitante, venga y se maraville y se convierta en una magia realmente al transcurrir del sendero. Aquí les quiero presentar, hemos empezado con las colecciones de Miltoniopsis a irlas llenando en los árboles para que genere un ambiente espectacular. Queremos sembrar más de Valias, Hirschi, Limax, Maxilimax, Mendoza, que son anaranjadas y amarillas, para que en una época del año se vea un bosque amarillo y anaranjado, en otro mes del año se vea un bosque rosado de Miltoniopsis y en otro mes del año quiero que se vean Oncidium o lluvias de oro, que son unas varas amarillas totalmente largas de 2 metros por todas partes, para que usted, visitante, venga y se quede maravillado. Ese es el objetivo de Alma del Bosque. Amigo futuro visitante, quiero decirte que estamos a 1 hora de Medellín, a 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Te estamos esperando y quiero que te haya entusiasmado y que te haya generado una curiosidad ver un bosque encantado como es este de Alma del Bosque.